Mañana Sexy 2, muchísimas gracias por estar acá con nosotros compartiendo El Despertar. Y rápidamente arrancamos la información, mi querida. Acostumbrados a reír, a compartir contigo siempre lo mejor y a pasarte nuestra buena vibra. Pero lastimosamente las noticias hay que seguirlas contando y no son las mejores hoy. Tenemos que contarte que un nuevo caso de sicariato dejó un muerto y un herido en el sector de Montebello, en el noroeste de Guayaquil. Las víctimas se movilizaban en un taxi y el ahora occiso iba como pasajero. Según las investigaciones, presentaban 5 detenciones. Veamos. El sonido de los disparos alertaron a los habitantes del sector Montebello en Guayaquil. Un taxi detuvo su marcha al ser interceptado por una motocicleta. Los ocupantes de la misma empezaron a disparar, acabando con la vida del pasajero del vehículo. El chofer del automotor resultó herido. Esto sucedió en horas de la tarde de este martes. La policía ya investiga. Sí, estamos en la entrada del mercado mayorista de aquí de Montebello. Se suscitó un hecho violento. Un ciudadano se trasladaba en un vehículo tipo taxi, en el cual fue interceptado, según versiones de los moradores, por una motocicleta con 2 ocupantes, los cuales proceden a disparar contra la humanidad del ciudadano. Tras las primeras indagaciones, se conoció que el fallecido ya presentaba detenciones anteriores. Sí, el hoy occiso tiene 5 detenciones, de las cuales una es por robo y 4 por tráfico de sustancias ilícitas sujetas a fiscalización. Tiene 35 años de edad el ciudadano. El taxista herido fue trasladado hasta una casa de salud para los primeros auxilios. El señor conductor del taxi estaba laborando, había cogido una carrera en Montebello al ciudadano y se encuentra también impactado con una... Tiene un impacto de proyectil en la pierna. Se encuentra estable sin ningún problema el ciudadano. Moradores del sector solicitan mayor resguardo policial, pues temen que hechos como este se repitan nuevamente en la zona. Porque por este pedacito había bastante violencia en estos últimos días. ¿Muchos muertos? Sí. ¿Sicariatos? Ajá, sicariatos aquí en este pedacito. Había bastante sicariato por aquí. Informó Julio César Saona. Imagínate, es una situación delicada, terrible, tanto así que solo en la zona 8, San Borondón, Guayaquil y Durán, ya son, hasta lo que va de ayer 1 de la tarde, 82 muertes violentas, solo en la zona 8 y 254 casos a nivel nacional, hasta ayer 25 de enero. Es terrible, en esta situación, lastimosamente el conductor, el chofer, el taxista, que no sabía a quién llevaba, qué joyita llevaba en el carro, no sabía que tenía cuentas pendientes con alguien. El señor termina herido de bala en una pierna. En buena hora, pues, no ha pasado a mayores. Tremendo susto, imagínate. Estamos hablando que por las características del vehículo, ya de ser un señor mayor, un señor muy trabajador, gracias a Dios no le dio un infarto producto del susto y la situación terrible. ¿Tú te imaginas estar en un semáforo, que es el temor que ahorita pasamos tú, Raimundo, y todo el mundo, y que llegan a detonar y tirotear a un hombre que tú dices, bueno, llevaba un cliente, pero ponte que ese hombre también haya querido de pronto hasta robarle al señor conductor y lastimosamente en este caso para el delincuente frenan esta situación. O sea, es terrible, es caótico y no sabría ya qué más decir, porque el mismo temor que siente usted lo sentimos todos nosotros cuando nos toca transportarnos por las diferentes calles del puerto principal. Mi querida Alice, usted utilizaste una palabra coloquial de la jerga de acá de los guayaquileños, esto del tiroteo, de tirotear, que enseguida te transporta al viejo oeste, cuando era una tierra sin ley, ¿no? Donde iba Pecosville con el sheriff, se enfrentaba con los bandidos y luego venía aquí a ganarse la zona, el sector. Si bien es cierto que en la gran mayoría están matando a las personas que tienen antecedentes penales, que han tenido problemas, venganzas, ajustes de cuentas, pero no es menos cierto que alrededor de las personas, porque transitamos, pues vamos a un restaurante, vamos a una farmacia, nos subimos en un taxi, estamos en un taxi, pedimos un taxi, estamos en un bus o en algún sector de la ciudad. Y esto puede existir un daño colateral. Ah, yo digo, no, es que me dicen, la otra vez me estaba diciendo, no, pero me dice el señor Arévalo, lo que pasa es que se están matando entre ellos y está bien que se maten. No está bien. O sea, no es lo correcto. No es lo correcto, pero por supuesto. Entonces, yo digo, vamos, hay que revisar bien el tema.